Bueno, gente, mira dónde estoy. Estoy en el mirador del Alto Mayo, acá en el departamento de San Martín y en la ciudad de Moyobamba. Esto, para que se den idea, es un bello malecón que justamente tiene como centro de atención el río Mayo. Como verán acá. Este es en el barrio Zaragoza. Muy español el nombre. Este es el valle del Mayo. Wow. El río está abajo, pero se siente todo. La frescura del clima. Wow. Para llegar acá, por lo menos unos 15 minutos de caminata desde la Plaza de Armas. Un camino muy firme, muy bien pavimentado. Este barrio, que es barrio Zaragoza, nombre muy español, debido a la fundación española de la ciudad. Miren, allá está el río. Si el Marañón es la serpiente de oro, el Mayo debería ser la serpiente de plata, ¿no? El río Mayo. Y pues, lo que es la, puedo decir, la ciudad. Estamos en plena ciudad capital de un departamento y aún así no sé si llegan a escuchar el sonido de los animales que están en pleno concierto. Detrás de esos cerros ya se encuentra, o mejor dicho, hay otro grupo de cerros y ya comienza la llanura, la parte, lo que es selva baja. En el mapa se ve el pueblo de Balsapuerto, con nuestros hermanos nativos, pero digamos cerca, relativamente cerca, pero esto es la selva y acá pues nada está dicho. Todo es, digamos, a veces en misma selva virgen o selva tupida. Cada kilómetro que avances, wow, sí que te quita mucha energía, muchos esfuerzos. Así que si vas a entrar al monte, siempre respetando nuestra hermosa selva. Wow, qué bello. ¿Has escuchado el café Alto Mayo? Ese famoso café que ahora, bueno, lo exportan generalmente. Y también en Lima lo consumen. Bueno, pues este es el valle del Mayo y el Alto Mayo. Un valle fértil, rico, que es cortado como un cuchillo por el río, pues, el Mayo. Y también corre paralelo la carretera marginal de la selva, que es la Fernando Belundo Terry. Bueno, todos lo conocen como la marginal de la selva. Pero pues, esa carretera permite unir todo el nororiente peruano con el resto del Perú, ¿no? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Este es Moyobamba, el mirador del Alto Mayo en el barrio Zaragoza. ¡Wow! ¡Qué relajo! En plena ciudad. Bueno, gente, pues, si les gustó el video, en las descripciones, por ahí, la del aire del amor. Y pues, sobre todo, suscríbete por causa y apoya este mini emprendimiento que no tiene oficiadores. Hablamos.